Qué audiencia más bien y linda, qué placer. Alonso, güey. Quiero también hablar que sepan también que aparte de los grupos como Rumba, de Bogoncó, de acá, ¿no? De Matanza, el grupo Afrocuba, Los Muñequitos, Iroso Ba en La Habana, Clay Bogoncó, Pancho Quinto, con Maximino, toda esa gente, no, El Gato, toda esa gente, ¿no? Quiero que sepan que también lo que dejaron plasmado son los papines. Que lo que dejaron fue yuca. El difunto Alfredo, el difunto papín. Todavía está Luis y Jesús. Y Luis es uno de los baluartes que me dice, Giovanni, me han invitado para dar clase, pero yo me quedo tranquilo, bien humilde. Pero qué maestrazo, o sea, también Pello el Afrocán. Eso era increíble, o sea, bello, el respeto. Cuando en primera vez me dice, me explica los cuatro pasos de Mozambique, la jiribilla también y todo, increíble, man. Tú sabes, es exquisito. Vuelvo y repito, Cuba, El Torro, Nueva York, California y México, no podemos olvidarnos de aquí. Que le ronca la manigueta, ¿sabes? Por favor. ¿Oyó? ¡Coño! ¿Usted estaba acá? ¿Qué pasó? Chévere. Coño, él no parece un timbalero, parece un pintor, ¿sabes? Bueno, vamos un ratito con el bachaqueo. Vamos a vacilar con lamento un rato, antes que empecemos. Nos vamos por ahí, pero... Yo vacilando, nada más, yo hago esto, ¿verdad? El original así. Oye, el eco que le tumba, oye el mensaje de la tumba. Ahora yo lo pico, ¿verdad? Vamos, cuidado. Oye, el eco que le tumba, oye el mensaje de la tumba. Y el eco que retumba y el mensaje de la tumba. Normal. Y el eco que retumba. Cachao, cachaído.
Thank you.
Yeah.
próxima.